feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Hello. 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 Can I help you? Ya arreglando. Desastre. Pues yo aquí arreglándome porque ya nos vamos a ir a caminar, ¿verdad? Ya nos vamos a ir. Y pues miren, me estoy aquí alaciando, me estoy terminando. Ya me hice mi maquillaje, aunque ahorita será aquí con la luz como que se ve un poquito amarillo. Y bueno, aquí se puede abrir la otra parte. Miren, aquí se ve para allá. Y de aquí, bueno, del baño, miren, tengo esta ventana que tiene esta vista espectacular. Si miren, se ve un poquito así medio raro los colores, pero pues ya en persona... En realidad se ve muy diferente, se ve muy bonito. Y del baño lo que me gusta, que se puede abrir la ventana, la mitad. Así es de que, así es como se ve. Les quiero compartir un poquito, ¿verdad? De cómo se ve y todo. Mi marido, poniéndome un vinito por ahí. ¿Verdad, ve? Bien serio, Miren, en la taza del baño, a un ladito aquí está el control. Y este, déjese los enfoco bien. Miren este, si pueden ver, aquí es, ahí dice para parar, dice atrás, dice enfrente y atrás. Secar, usar. Este es que la taza les lava, mire, a ver si enfoca ahí. Esto es de que les lava así el obeder, les lava así el ano, les lava así enfrente y atrás cuando van al baño y ahí les seca. Entonces estos baños están así medio modernos, tienen esto. Miren. Lights paint the sky.
to go and tomorrow. Sammy, you too. Tomorrow. Yeah, because Sunday we can have a rental car. Aquí a caminar un rato. Ay, se me caen los lentes, ya no hay sol. Vinimos a caminar aquí un rato. Ay, no vieron esa, se las iba a enseñar, pero me dio pena. Bueno, una que va ahí muy del piernón de fuera. Pues como les digo, venimos aquí, andamos caminando, mira, mi esposo, mi niña y mi chaparrito. ¿Dónde anda? Anda por acá. Él anda por aquí. Ay, se van a caer los lentes. Él anda por aquí y déjenles cuento que la grande, como saben, siempre me dicen, ¿por qué no te sigue tu niña la grande? Déjenles platico porque, pues porque ella como que ya hace su vida, ya se siente independiente. Y ahora que vinimos aquí, resulta que aquí andan amigos de ella, de la escuela. Y así es de que hoy se fue con ellos, hoy salió con ellos y nos dejó igual, los cuatro solitos. Emma, stop. Stop. Okay. Oh, nice. Así es de que nos dejó a los cuatro solitos y pues, ¿qué hacemos? Pues disfrutar nosotros siempre. Porque muchas veces me cuentan, ¿y tu niña la grande por qué no te sigue? ¿Por qué no la llevas? Sí la traigo cuando quiere, pero ella como que últimamente prefiere más andar con sus amigos, ya que con los papás. Sí, ya se siente como adulta, ya se siente que pues que ella, ay, pero se mueve mucho. Es que se mueve mucho, por más que trato que no se mueva, se mueve. Bueno. Ella ya se siente como adulta, se siente que ya puede hacer sus cosas, que ya no puede andar con nosotros y bla, 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 bla. Así es de que, como les digo, pues eso fue con los amigos a pasear, porque ahora están aquí los amigos. Y pues así es como es de que les enseño aquí. Oh my God, aquí está padrísimo, me encanta, me encanta. Es la tercera vez que venimos y se los he repetido todo el video, ¿verdad? Pero sí es la tercera vez que venimos y cada vez me enamoro más, me encanta, me encanta. Padrísimo. Miren mi chaparra, por acá anda. Sammy. Y ahí anda, es la fotógrafa, a ella le encanta tomar fotos y es súper buena, mírela. ¿Verdad? Ella toma las fotos. Venga, my friend. Mira, mi amiga, aloha. Aloha. Ah. Aloha. Aloha. Así es de que, ahorita vamos a ir a tomarnos una foto donde, este es el tercer año y así es de que queremos, ay, miren, allá está el mar, qué hermoso. ¿Se lo alcanzan a ver? Bueno, ahorita les enseño, ven.
Este es el tercer, no el tercer año, la tercera vez que venimos, como les he dicho. Así es de que queremos tomarnos fotos en el mismo mural que siempre nos hemos tomado. Y como que ven las diferencias, aquí se las voy a poner del primer año, el segundo año, el tercer año, les voy a poner tres. Para que miren, así es de que, cómo hemos cambiado. Bueno, nosotros no tanto, bueno sí, un poquito, más viejos, nada más. Pero los niños pues sí han creído mucho más. Mira mi chaparra. Miren, ven, ya, se siente grande, ya me hace caras. Miren, ya está oscuro, ya no se ve, pero este es el mono popular con el que todo el mundo se toma las fotos. Ya les estaré poniendo por aquí algunas. Es que ya está oscureciendo y ya no se ve tanto. Miren, qué bonito. Y pues como saben, siempre me dejan por andar acá grabando. Siempre me dejan hasta atrás. Que los encuentro, andan por allá, ya los vi. Ahorita nos vamos a tomar foto en otro árbol, que es un árbol muy grueso y que también tenemos fotos de anteriormente, así que ahorita nos estaremos tomando fotos. Ahí pues como está en la mañana, pues ya les enseñé, ya nos vimos en la alberca, en el mar, bla, bla, bla. Y ahorita pues ya nos bañamos, nos arreglamos para salir a caminar un poco. Por eso así como que van a decir ahí en la playa y todos arreglados, ¿verdad? No, pero pues no, es porque pues ahorita ya salimos a caminar un poquito por aquí. Así que les enseño un poquito del atardecer. Que está precioso. Si es de que ahorita les voy a estar enseñando, mira. Ellos ya se están tomando fotos, les digo que me dejan. Miren, ¿dónde está? ¿Sí los alcanzan? No los alcanza. Miren, aquí ya está el atardecer. Todavía anda gente en la playa, pero pues nosotros terminamos temprano. Miren, en aquel hotel que está allá es en el que nos estamos quedando. Aquel que se ve hasta allá. En ese mero. En ese. Es ese que no caminamos tanto. Those came out dark. Let me retake it. Aquí ya venimos a cenar. Este es uno de los restaurantes más populares aquí, se llama Duke. Y pues que aquí tenemos que ir a chequear, que en otro lugar, miren, pues que aquí tenemos que chequear afuera, pero en realidad no sé dónde. Bueno, pues aquí vamos un ratito a caminar. Miren, aquí ya es de noche. Vamos un ratito a caminar aquí a la playa.
pero para ir a la playa pues tenemos que pasar aquí por la alberca. Miren, aquí es como que un nightclub lugar. Aquí, esto es aquí adentro del hotel. Miren, acá está la alberca. Se ve como que borroso, ¿verdad? Aquí está la alberca y pues allá está la playa. Ahí va mi niña con nosotros. Según nos íbamos a salir solos, pero mi niña se nos pegó. Miren qué bonito está ahí. Aquí como que toda la gente ahorita se sale de los hoteles, se sale a caminar a la playa. Así es de que pues se nos antojó hacer lo mismo. Lo que me gusta es que aquí donde quiera tienen estos, ¿cómo se llaman ahora esos con, no, los de con fuego? Porches, pero en español, ¿quién sabe? Esos palos con lumbre. En todos los lugares los tienen. Pero no sé cómo se llaman. ¿Faroles? ¿Faroles? Algo así. Miren. Aquí vamos. Qué bonito se ve, ¿verdad? Bueno, yo aquí llevo mi vaso con vino. ¿Ah? Ay, mira el mar, qué rico. Ay, miren, sí, como a ver ahorita que se ve borroso, dejen que se ponga claro. Miren qué bonito se ve, aquí anda toda esta gente caminando por la playa, así es de que ahorita vamos a ir aquí a caminar. Miren, eso está aquí, este restaurante, Dux. Aquí vinimos temprano. Ese está aquí en la orilla del mar. Ahí va mi esposo y mi niña. Van caminando. Miren qué precioso. Y pues ese que está ahí, el que se ve al último, alto, ahí es donde nos estamos quedando. Está bien rico el clima. Aquí disfrutando en la noche con mi amor. Miren. Aquí en la orilla de la alberca, bueno, ya no dejan entrar, pero pues aquí mucha gente viene, se sienta, se relaja. Y allá enfrente está como un nightclub. Si lo acerco se va a ver borroso, pero miren, algo así. Ay, pero la verdad que no tengo ganas de ir. Caminamos tanto, anduvimos tanto en la alberca que estoy cansada aquí, miren, descansando rico. Así es de que aquí estamos descansando rico de una rica velada. ¿Verdad, Ben? ¿Sí escuchan la música?